Pero en 2011 la tasa de homicidios diarios fue de 15. La violencia no permite que la economía crezca, que se invierta tanto a nivel de pequeña empresa o mediana. ¿Por qué? Porque hay una gran inseguridad, una psicosis de qué es lo que puede pasar. En los periódicos eran solamente muertes, abusos, drogadicción, narcotráfico, todo lo que involucra la violencia. Ahora, ¿cuál es la estrategia de compasión internacional para esta situación de violencia que afecta a nuestro país? En primer lugar, es Jesús, porque no lo podemos hacer por nuestros propios medios, necesitamos hacerlo en el nombre de nosotros. Para nosotros fue como Nehemías, tenemos que levantar y reedificar. El 60% de nuestras iglesias socias están localizadas en zonas de alta violencia. Muchos de nuestros niños registrados en el programa, sus padres son miembros de las maras. Pero gracias a Dios, ellos respetan a la iglesia, respetan el trabajo que la iglesia hizo. Ellos están en la cárcel, muchas veces llaman al pastor diciéndole, ahí está mi hijo, tenga cuidado de él, yo no quiero que sea como... Creemos que la generación que estamos levantando va a ser diferente.